Ya estamos con nuestros invitados de lujo, los recibimos con un fuerte aplauso a los chicos de Destino San Javier. Muchas gracias. Bruno, Mauro y Franco, bienvenidos. ¿Cómo están? Un gusto recibirlos. ¿Todo bien? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Perla Matina, emocionada, te digo, los vi ingresar al estudio. Se puso nerviosa con la presencia de los chicos. Bueno. Una foto, ¿es verdad que había subido plata conmigo? Hubo polémica. O sea que no son reales. ¿Vos confirmás que no son reales esas fotos? No me acuerdo, ¿sabes? Caballero no tiene memoria. ¿Son Photoshop? ¿Será Photoshop? No lo sé. Pero casualmente la señorita Gisela Campos ha venido de amarillo. Mirá. Como la camisa de Perla Matina. Se ponen de acuerdo las chicas. Quería cuidar la zona. Bueno, chicos, bienvenidos nuevamente a la provincia de Mendoza. Es muy bonito tenerlos por acá y saber que muy pronto se van a estar presentando, no solo en San Rafael, sino también en el Arena Maipú, con este nuevo álbum que se Amanece. Exactamente, el 2 de septiembre aquí en Mendoza, en el Arena Maipú. Estamos muy felices. Va a ser nuestro primer, digamos, gran evento, ¿no es cierto? Ya tuvimos la oportunidad de visitar mucho la provincia y estar también en Vienen con teatros. Una recorrida interesante, sí. ¿No? Pero sí, las competencias. Guerra de divas de la TV mendocina. Estás igual. No, se ha venido a propósito, dice. Y la foto mía en medio, mira, ahí está la foto en medio, Frank. Qué lindo. Bueno, así ya vienen de recorrer varios puntos del país, sí. Y el 2 de septiembre desembarcan aquí en la ciudad de Mendoza. Exactamente. Y la Arena Maipú para nosotros es un lugar muy particular porque tuvimos la posibilidad de cantar por primera vez cuando abrimos el show de Il Divo, nada más y nada menos. Que para nosotros fue muy lindo, primero por la magnitud del lugar y después por el grupo al cual... habíamos abierto un grupo que, bueno, ya ahora no está disuelto de luego del fallecimiento por COVID de Carlos Marín. Así que hay muchos condimentos y ahora ya ir, o sea, venir como de grupo soporte y ahora presentarnos por primera vez de esta forma es muy lindo. Muy es donde se nota el avance, que el avance no tiene que ver tanto con nosotros, con la propuesta, sino también con el cariño de la gente, ¿no? Por supuesto. Lindo. Que uno... se pone medio ansioso y quiere que todo sea ya. Cuando estábamos ese día queríamos que estar cantando nosotros. Bueno, hemos hecho el Plaza, hemos hecho el Bustelo, bueno, y ahora ya... Fue creciendo. Hubo que ir agrandando la casa para que entren todos los Hicimos seis canciones y nosotros nos queríamos quedar. Sí. Es un lugar muy hermoso, muy imponente. Cómo han crecido en estos años. Y de acá de Mendoza se van a recorrer el resto del país, lo que les queda. Sé que también tienen fechas en Bolivia, o sea... Vamos a estar en Bolivia, también en Chile. Y vamos a estar también en Uruguay en el verano, así que... nos espera un lindo verano y una muy linda recorrida, muchos kilómetros. Vamos a dejar una foto en casa a ver si nos reconocen cuando volvemos. Tal cual. Así que vamos a recorrer mucho el país y nos pone muy felices, obviamente, de que volvemos a la presencialidad, de que volvemos a estar con muchísimos shows y volvemos a recorrer mucho el país. Qué lindo. Chicos, ¿y cómo se llevan con el cariño del público? Porque esto me imagino que va creciendo, así como van creciendo los espacios, los lugares donde se presentan, también la repercusión con la gente. Nos gusta mucho poder tener contacto con el público. A medida de que va creciendo se va haciendo un poco más difícil. Se va haciendo más difícil cumplir con todos. A nosotros nos encanta. Responder todos los mensajes. Exactamente, la foto. Aparte, siempre tenemos la anécdota, ¿no? Porque está la foto conmigo, la foto con Paolo, la foto con Bruno. La foto con Bruno y con Paolo, la foto con Paolo. Entonces el combo se hace difícil, pero nos encanta. Y es como decía, ese contacto es el que va creciendo en cada uno de los lugares y va generando cada vez una masividad que se nota mucho después de la pandemia también, ¿no? Que la gente tiene mucha más ganas de salir y ver de forma presencial los shows. A Franco a veces lo sacan como si fuera como Mick Jagger, ¿viste? Ah, sí, que lo sacan todas. Y cuando sube de repente a la combi le digo, si te vieran en Tucumán. Me sacan como Mick Jagger, en camilla. Gracioso, chicos. Bueno, lo comentábamos, están presentando este nuevo disco que ya está nominado a los premios Gardel, hay que decirlo, mejor álbum de folclore. Ah, el próximo 23 de agosto es esta gala y bueno, me imagino.
imagino que con muchas expectativas esperando ese momento, ¿no? Uy, sí, sí. Bueno, queremos la revancha porque cuando se hizo aquí en Mendoza, sí, ganamos. No se les dio. Ganamos. Ah. Mejor nuevo artista. Pero ¿por qué digo revancha? Porque cuando nos nombraron, no subimos a recibir el premio porque estábamos haciendo notas. Ay, qué justo. Ay, no me digas. Como que no, fue, ¿sabes? ¿Viste? No están diciendo, ¿no? Los verdaderos. No, ah, bueno, entonces todavía no. Seguir con la nota. Pero aparte, estábamos nominados con Pablo Londra. Pablo. Sí, había varios. Era una categoría muy competitiva, claro. Claro. Mejor nuevo artista. Mejor nuevo artista. Es como que creíamos que no lo íbamos a ganar. Además, esa podés estar una vez sola nominado. Claro. Ya que más la oportunidad. Ya está ahí. No son nuevos. Ganamos. Claro, como es como el revelación de antes. Claro. Nosotros estábamos haciendo notas en la alfombra roja y estaba la ceremonia adentro. Nadie nos avisó que había empezado. Entonces, bueno, pero es suerte. Empezaron distinto, trae suerte. Sí, sí, hay que romperlo. Totalmente. Por eso ahora estamos nominados en dos. Mejor álbum de grupo. Y una canción. Y una canción Amor Fugaz. Muy así bien, que, me encanta. Junto a los Tequis. Sí, junto a los Tequis. Muy bien. Sí. Eso les quería preguntar. ¿Cómo se van repartiendo así los roles de Chet? ¿Quién compone esta canción? ¿Cómo lo van trabajando de manera conjunta? Siempre es uno el que lleva la propuesta y entre los tres van sí, viendo. Sí, va saliendo. Bruno es el que trabaja más en las canciones. Ah, muy en bien. Sentido. El más poeta, sí, podríamos sí. decir. Sí, sí, tengo la musa ahí. Una musa. ¡Ay, la musa inspiradora, mi abuelo! Lo hace reír, lo hace llorar, lo hace quererlo y se va. ¿Viste? Entonces, de repente, escribe eso así y se la canción. La queremos, la queremos. Adiós. Pero bueno, claro, sí, a mí me gusta mucho componer y de repente el ejercicio, que es como un ejercicio, ¿no? Uno claro. va haciendo y de 10 canciones quizás la primera está buena, la décima está muy buena y así vas desechando y bueno. Claro, varias que van quedando en el tintero y... En la gira es muy posible porque tenemos a veces horas de micro, no sé, 15 horas de micro. Claro. Entonces, bueno, uno se pone claro. y va y se inspira bien. Ahí. Sí. Cuando pone sin señal, ahí está. Ahí sin servicio. Y bueno, con tantas horas, sí. perdón, no, ¿cómo es la convivencia? Porque comparten mucho en los viajes, es intenso. ¿Cómo es la convivencia? Pero es que nos conocemos de toda la vida. Claro. Yo los he visto nacer, los he visto aprender a caminar. Son sus papás, entonces, claro. Exactamente. Entonces, eso genera que bueno, que más allá de cualquier relación laboral, está la familiar que pesa más que todo. Total. Tal cual, me encanta. Nos llevamos muy bien y sobre todo compartimos mucho también en las giras lo que vendría a ser los viajes. Mm-hmm. Uno siempre pregunta, ¿no? ¿Cómo es que viajan tanto? Sí, bueno, nosotros quizás terminamos un show en un lado, nos subimos al micro de gira y hacemos sí. 15 horas para llegar a otro lugar. Entonces, en todo ese momento, sí o sí, tenemos que compartir mucho, compartimos mucho con los músicos. Claro. También, entonces, es una experiencia muy linda que vamos viviendo y que año a año, cuando empieza la época de los festivales y tanta recorrida, la añoramos. O sea, claro. queremos que llegue, porque sí, es un momento muy bonito. Estábamos viendo ahí algunas imágenes de este videoclip, Miénteme, junto a Axel. Qué bonita la posibilidad de colaborar con otros artistas, ¿no? De a estas maravillosas tres voces, sumarle alguna más, como ha sido los Tequis, Nahuel Penisi, Axel, en este caso. Ángela Leyva también. ¿Cómo? Ángela Leyva también. Ángela Leyva, con esa sí. voz hermosa. ¿Qué es lo que más les gusta, por ejemplo, de llamar a otros artistas a hacer estas colaboraciones? ¿Qué es lo más bonito que se llevan? Que esto? Acepten. Que acepten. No, cuando hacemos las colaboraciones, generalmente nos fusionamos y nosotros tomamos lo más lindo de ese artista, como nos pasó con los Tequis. Nos robamos su carnaval y ellos se robaron un poco de nuestro romanticismo. Entonces claro. quedó esa fusión y algo, un poquito de cada uno. Bueno, con Axel, esta canción es renovelera. Sí, y no podía faltar él, ¿no? Porque aparte que lo conocemos hace años, tenía que ser él. Él porque las canciones de novela son como que muy características en su voz. Y bueno, entonces... sucedió y lo añorábamos y queríamos que él sea y bueno. Hace mucho tiempo, sí, queríamos que él sea. Y aparte de una onda le pones, divino. Es un copado. Sí, me encanta. Un copado. Y bueno, con Ángela Leyva nos animamos a cantar bachata, nunca en la vida lo hubiésemos imaginado. Claro, si no era porque con ustedes, bueno, bien con esa base de folclore, pero se van animando a jugar y coquetear con otro género que está buenísimo, ¿no? Obvio. Me imagino que uno también se debe aburrir de siempre hacer lo mismo, decir, vayamos explorando. Antes le tenía miedo al reggaetón. Antes le tenía miedo al reggaetón y decía nada. Reggaetón, no. Ahora es medio que digo, no, vamos arriba, un Luis Fonsi. Puede ser, pasito. Bueno, una primicia, estamos preparando algo muy lindo sí. en un ritmo un poquito más arriba. Más bailable. Que la bachata. Sí. Ay, no vamos a decir más. Sí, sí, sí. Un poquitito más arriba. Ay, una para bailar así. Te pido, sí. Te pido una cumbia. No, es como más arriba todavía. Hay un cuartetazo. Ay, 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 ay,
Cuartetazo. Me encanta. Ahí por la zona de Córdoba. Sí, Río Cuarto. Ay, se me vienen tantas bandas a la cabeza. Bueno, está muy relacionada con Mendoza. Unos grandes amigos que están muy relacionados con Mendoza. Ya está, te lo dije todo. No lo voy a decir para no spoilear, pero seguro más de uno ya se dio cuenta. Qué lindo, chicos. Bueno, entonces se viene con todo. Para el veranito se acaba. Para veranito. Con todo. Imagínate cómo la vamos a bailar en todos lados. Me encanta. Quiero que volvamos a repetir la invitación, obviamente, para todos los mendocinos que nos estén viendo, que no se pierdan estos hermosos shows que nos traen los chicos de Destino San Javier acá a la provincia. Primero en el Teatro Roma, para la gente del sur, para San Rafael. El primero de septiembre. En el Arena Maipú. El primero de septiembre en el Teatro Roma y el 2 de septiembre en el Arena Maipú. Así que estamos chochos, estamos muy contentos de poder presentarlo. Ah, mira, mira, hablando. De atrás, mira, 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 dice Gisela por ahí, que canten, dice. Estoy a punto de hacer una primicia y que dejar un canten, a mí me encantaría, sí, pero no sabía si se los podía pedir, porque capaz si que ella dice, lo dice en una de esas, que no venían preparados. Por favor, puedes pedir lo que quieras. Les podemos robar algunas por favor estrofas. Dale, elige lo que usted, quieran, ¿eh? Lo que ustedes digan. Algo romántico, ¿no? Sí. Ay, ¿sabes que me encanta la versión que hacen ustedes de Mujer, Niña y Amiga? Ah, la repongo en el auto. Ay, no, y en la radio. Repite, la voy una, feliz. Es una, la vida. La reescucho. Vamos. Un pedacito de esa, dale. Sí, claro. Dale, dale. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella. Para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado. Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Qué hermoso. Pero poder escucharlo acá en vivo. ¿Y se lo hacen en los shows? Sí. Voy a estar ahí con todo. Para ahí con todo. Para todo. No, voy a estar ahí los, sacada, sacada. Me encanta. Chicos, gracias por su visita. Nos dice la producción que tenemos una sorpresa una final. Sorpresita. También es sorpresa para nosotros. ¡Ay! ¡Qué linda esta canción! ¡Qué inolvidable! ¡Qué vacaciones pegamos! ¡Flavio! No me acordaba que tenías esa malla nada más, pero bueno. Esa malla no la tenías. Verla siempre saliéndose con las dudas, ¿eh? Se las va a ver. Se las va a ver con Cecilia Campos ahí. En el detalle. Chicos, gracias. Gracias por su visita, por su buena onda. Y que sea con todos los éxitos esta gran gira que se viene. Y bueno, el recital acá en Mendoza seguramente va a estar colmado de fans. Están invitados. Te digo que han venido fanáticos acá al estudio a verlos a los chicos. Y ustedes re cariñosos siempre. El Club de Fans, de Mendoza. Gracias, gracias. Nos esperamos, ¿eh? Obviamente. Sí, esperamos, sí. Ahí vamos a estar, ¿eh? Y cuando venga Dulce Paloma en mi alma, te pongo el micrófono. Pero te pido, clarita, por favor, un reflector ahí, Clarita, que me lo va a dar todo. El aplauso para los chicos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias por tu visita. Bueno, hacemos una nueva pausa.